Vos sabés que nosotros estamos acompañando desde Razonar y desde el vagón del 144 a las mujeres en situación de violencia. Y la terrible espera, la cantidad de horas que las mujeres tienen que estar esperando acá, entre 3 como mínimo y 6 horas o más, ¿sí? A ver, estamos hablando de no falta de voluntad del personal, sino justamente falta de personal. Exactamente, falta de personal. El personal atiende muy bien, eso hay que destacar. Hay solamente 2 personas atendiendo para una población de 800.000 habitantes, como nosotros tenemos acá en Moreno. No tienen impresora, falta de insumo, falta de papeles, falta de personal. Todo eso estamos denunciando, ¿no? Bueno, o queremos visibilizar esta problemática. A ver, ustedes acompañan a víctimas. Digo, que a la víctima tengan que esperar entre 3 y 6 horas, digamos, es revictimizarla. Totalmente, es revictimizarla, porque encima que tienen que contar en todas las instituciones las situaciones vivenciadas y esa espera, lo que sabemos, ¿no? Cuando vamos a los hospitales o una institución como esta para hacer la denuncia, que todo viene con una carga de violencia. Y bueno, y esto también yo considero que es una forma de violencia institucional, porque se está revictimizando con esta espera terrible, con el padecimiento que trae las mujeres que están en situación de violencia. A ver, es una deuda del Estado. Totalmente, es una deuda del Estado, es responsabilidad del Ministerio de Seguridad, porque si crearon una comisaría de la mujer en el centro de Moreno, pero hay solamente 2 personas para atender a tanta cantidad de gente, teniendo en cuenta la población, bueno, nos están mandando dobles mensajes a las mujeres. ¿Van a llevar algún tipo de queja? ¿Qué es lo que van a hacer desde la ONG? Digo, justamente para no revictimizar a estas mujeres. Y por eso justamente estamos haciendo, visibilizando esto a través de los medios. Y bueno, seguramente tendremos alguna conversación con las autoridades correspondientes. Necesitan una solución urgente, no por ustedes, sino por las víctimas. Totalmente, urgente, porque estamos revictimizando en todas las instituciones a todas las víctimas de violencia de género. Sí, la verdad que 19 meses, como bien dijiste, y con muchas emociones encontradas, ¿no? Porque estamos muy contentos por todas las obras que se vienen haciendo en Moreno, en las escuelas. Sabemos que faltan muchas y que están trabajando en esas escuelas, y que realmente para nosotros es muy importante, porque es algo que Sandra como Rubén hubiesen valorado, que realmente todas las escuelas estén en condiciones dignas para que todos los chicos y los trabajadores de la educación tengan un lugar seguro y digno, ¿no? Lamentablemente, si no se hubiesen producido las muertes de Sandra y de Rubén, hoy estaríamos en una situación muy parecida a aquel agosto del 2018. La verdad que sí, sí, sí estaríamos en esas condiciones. Se pudo trabajar gracias al esfuerzo de toda la comunidad educativa, de todas las organizaciones, las familias, que realmente fue muy importante que estén en las calles, que estén presionando a un gobierno que hacía oídos sordos, ¿no? Gracias a Dios hoy tenemos un gobierno nacional y popular que nos escucha y que está trabajando dentro de las escuelas. Sabemos que falta mucho y seguimos trabajando y seguimos acompañando a toda nuestra comunidad para que esto se logre, ¿no? ¿Qué saben de la causa judicial? En ese sentido, nosotros hasta hoy en día estamos con muy poca información todavía. Le pedimos a la justicia realmente que acelere las cosas, porque realmente nos parece que los responsables, tanto como responsables materiales y responsables intelectuales de esta situación, se tiene que hacer justicia, ¿no? Y tienen que pagar por lo que se hizo. No hay comunicación entonces, no sabe cuándo va a haber juicio. Todavía no tenemos ninguna novedad de él. Todavía no tenemos ninguna. Bueno, Hernán, el dolor, bueno, se matiza un poco con las actividades culturales. Sí, sí, la verdad que hoy un día muy emocionante, ¿no? Desde la mañana temprano, arrancar un nuevo ciclo lectivo y justo cae un 2 de marzo, a 19 meses de los asesinatos laborales de Sandra y de Rubén, y la verdad que sí fue muy emotivo todo el día. Desde que arrancamos en la 49 hasta ahora que terminamos acá en la Plaza San Martín. ¿Qué pasó en la 49 hoy?
Hoy en la 49 lo que hubo, que no es de hoy, no es que pasó hoy, sino que ya es una pérdida que viene desde febrero, que es una pérdida que hay adentro del termotanque, el cual se le cerró la llave de paso y estamos esperando que lo vengan a arreglar. Entonces por ese motivo hoy no se pudo brindar el servicio de comedor y los chicos tuvieron media jornada. Pero no es una pérdida de gas con riesgo ni nada, sino que ya está cerrada la llave de paso. Lo único que estamos esperando es que vengan de consejo y lo puedan solucionar. Bueno, lo asombroso es que es todo material nuevo. Sí, es todo material nuevo que lo pusieron el año pasado, el termotanque y demás, pero bueno, qué sé yo, nadie está exento, ¿no?, de que algo salga mal y demás. Pero bueno, sí se tomó la precaución de cerrar la llave de paso para que no haya ningún riesgo ni para los docentes ni para los alumnos y alumnas que estamos dentro de la 49. ¿Cómo vivieron como miembro de la 49 este inicio? Digo, cuando nuevamente no estaba Sandra en la puerta, Rubén cocinando. Sí, bueno, la verdad que fue duro, pero bueno, hoy elegimos recordarlo desde el amor, desde la alegría que ellos nos traían todos los días, desde Rubén haciéndole un chiste cuando llegábamos, después de no vernos durante mucho tiempo, de Sandra arrancando la jornada con el buenos días, con el hablar con las familias. Así que sí, fue un día muy emocionante para nosotros. Bueno, y ahora no bajar los brazos, seguir la lucha, digo, porque, a ver, esto es como una casa, digo, se mejoraron un montón de cosas, pero hay que mantenerlas ahora. Sí, sí, nosotros, a ver, como decía Diego recién, estamos contentos con las cosas que se fueron haciendo. Sabemos que los compañeros que hoy les toca transitar la gestión adentro del Consejo Escolar van a estar a la altura de lo que necesitamos. Recién están empezando a caminar, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, como hoy hablábamos acá y todos los que pudimos dejar nuestro mensaje, es que todo se hace en unidad. Y como venimos caminando hace 19 meses en unidad, lo tenemos que seguir haciendo, apoyándonos unos a otros. Ese creo que es el camino para salir adelante, no solo para tener escuelas dignas y seguras, sino para tener el distrito de Mariano Moreno que todos necesitamos y que todos queremos, ¿no? Sí, un discurso mostrando la situación real, que quizás en los números cuando hablamos al final, que es la que determina mucho el andamiaje municipal, que es el recurso económico financiero, la situación económica financiera, que durante estos dos meses de trabajo se ha fortalecido mucho el esquema de recaudación municipal y ha permitido revertir la situación económica que nosotros heredamos el día 9 de diciembre del 2019. La verdad que de una situación donde el déficit corriente superaba los 100 millones y hoy estar con no tener déficit sino un superávit de 62 millones habla de por sí de la gestión en líneas generales. ¿Qué fue lo que hicieron? Porque digo, esta receta vendría bien para un montón de los municipios, 235 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, que están con problemas evidentes en la situación económica. La primera y central fue justamente, primero, establecer cuáles eran los recursos, o sea, una agenda de prioridades con la utilización de los recursos. Nosotros hemos hecho un ahorro de combustible de 6 millones que se gastaban todos los meses a 1,5 millones, 1,600,000. Eso, digo, es como un ejemplo, ¿no?, de lo que nosotros podemos realizar dentro del municipio, que fue la instalación de la YPF Rutas. No dejamos ningún móvil parado, al contrario, pusimos, rehabilitamos móviles, dimos mayor seguridad. Y después, claramente, que lo dije, el esfuerzo que han hecho todos los funcionarios, todo el plantel político, que no cobró su salario durante 3 meses, podríamos decir, porque bueno, han empezado a cobrar recién ahora. ¿Se aumentó la recaudación? Digo, ¿los vecinos han empezado a contribuir más de lo que venían haciendo los últimos meses del año pasado? Sí, hemos notado un crecimiento también en eso. No es significativo aún, pero sí notamos que la estrategia de recaudación que nosotros hemos implementado, que tiene que ver con poder localizar o georreferenciar más al contribuyente, no digamos, a ver, para que lo entienda la gente, no tirar una partida por debajo de la puerta y que ver si viene la persona a pagar, ¿no? Eso se cambia, esa modalidad, se buscó otra estrategia de que le llegue la partida, que las personas se acerquen al municipio a pagar, y sobre todo en las partidas que efectivamente sabíamos que recepcionaban, porque también eso generaba un gasto, que en realidad era mayor el gasto de repartir las boletas que el gasto que digamos que el ingreso que obteníamos de la recaudación por ese mecanismo.
Bueno, cuando decíamos que tuvo un mensaje conciliador porque habló de la gestión de Juan Pablo Aguilera y reconoció algunas obras de la gestión de Cuba. Claramente, nosotros decimos que lo principal es continuar con las obras que han sido pensadas por los otros intendentes. Yo hice referencia a lo que fue el plan hidráulico, que lo comenzó Juan Pablo, lo continuó Darío y nosotros, si Dios quiere, lo vamos a terminar saneando el problema serio que tenía el centro, el casco urbano de nuestra ciudad con las inundaciones, y ya presentando el plan nuestro hidráulico que va a comenzar en los barrios. Y eso es muy bueno que haya pasado. Hoy no tenemos que preocuparnos por el centro y podemos ya empezar a preocuparnos y a destinar el presupuesto a nuestros barrios que sufren de la situación de las inundaciones. Bueno, a ver, en un municipio como General Rodríguez, lo mismo pasa en Moreno y en otros distritos, digo, el apoyo del gobierno nacional y provincial es fundamental, sobre todo en la realización de obras. Más allá del plan hidráulico, ¿hay conversaciones para encarar algún tipo de obras? ¿Escuelas en riesgo de inicio? Sí, sí, con riesgo de inicio esa situación financiera económica que nos permite hoy aportar un poco más al riesgo de inicio, hace que cerca de 10 millones de pesos van a estar destinados puntualmente a eso. Lógicamente no resuelve el problema, no resuelve la enorme demanda que tenemos de edificios escolares y de la situación de los edificios escolares, pero sabemos que si pensamos un plan maestro, al inicio del año que viene, si Dios quiere, vamos a poder tener resuelta la situación. Y fíjate lo que vos decías recién con la continuidad de las obras. Yo lo que quise también referenciar es que la paralización de las obras hace que hoy tengamos 6 edificios, 6 elefantes blancos, podríamos decir, que son edificios a medio construir, que no han sido terminados, que hoy podrían claramente satisfacer la demanda de vacantes que tiene nuestra ciudad. Por último, el rol del legislativo en este primer año completo de gestión que encabeza. No, yo creo que vamos a tener un consejo deliberante que está conformado por tanto por un sector del oficialismo como un sector de la oposición que van a debatir mucho, pero que bueno, que lo que decía yo, que esos debates sirvan para generar mejores condiciones para los ciudadanos de General Rodríguez, ¿no? Es el pedido que cualquier intendente desea que pase en su consejo deliberante. Las invitaciones fueron llegando a partir del 11, se nos convocó para recibir a todas las autoridades, ya sea de la provincia y a las municipales, y bueno, se fueron cerrando las fechas para la semana pasada con la última obra que se hizo de pintura dentro de las cooperativas municipales. Recibimos autoridades ya sea municipales, provinciales, de educación, pero también tenemos al ARCA colaborando con nosotros y hoy están Cristian, el representante de las instituciones educativas de la zona de Los Hornos, y tenemos a las presidentas, que son ambas vecinas. ¿Es el jardín de infantes más grande de la provincia de Buenos Aires? Es el jardín más grande de la provincia de Buenos Aires, tiene 18 secciones. Tenemos hasta el momento 488 alumnos. Tenemos una lista de espera también de excedentes. Tenemos de 142, entre ellos niños de 3 y 4 años. ¿La matrícula es de qué, a partir de qué edad? Es 5, 4 y 3 años. En este momento no tenemos sala de 3 porque la necesidad es de 5 y de 4. Como dice la obligatoriedad, le dimos prioridad, sí. ¿Tienen el servicio alimentario ustedes aquí? Sí, tenemos merienda reforzada. ¿Para todos los nenes? Tenemos un cupo excedido de 550. ¿Cómo? Tenemos un cupo de 550. Digo, a ver, es un barrio con muchísima necesidad. Sí, tenemos la merienda reforzada. Hoy por primera vez se presenta el nuevo proveedor designado desde la municipalidad y bueno, lo invitamos a que asista regularmente. El problema del barrio es el camino. Nosotros tenemos y debemos asegurar que la merienda esté todos los días. Así que la sugerencia fue que se acerque para directamente dejar todo lo que necesitamos por semana. No por día, como se nos está proponiendo, sino por semana, porque a veces el camino no va a poder sostener que entren directamente los camiones. Sí, los días de lluvia a Portugal es intransitable. Bueno, por eso mismo nuestro trabajo es la previsión institucional, ante todo, ya sea recibiendo, trabajando con la comunidad, con la continuidad pedagógica con los niños. En general, nuestro trabajo es ese. Sí, siempre es la posibilidad de anticiparnos a lo que vaya a pasar, ya sea porque hay un corte de la línea de colectivo, tenemos una sola línea de colectivo que entra al barrio, y también nuestros transportes. Asimismo, no podemos ingresar a veces por nuestros propios medios. Tenemos, aparte de la escuela 84, que la tenemos muy cerca, una cuadra,
tenemos la escuela 62 a 24 cuadras, así que caminar hasta otro lugar para poder cumplir nuestra jornada laboral cuando no podemos estar en el jardín es de alta complejidad. Nosotros tenemos una planta funcional de 18 docentes, dos profesores de educación física, dos de música, tenemos 9 preceptoras, el equipo de orientación de 2 personas y el equipo de conducción de 3, así que estamos contando entre 34 y 35 personas por día. Sí. Y dejan todo acá. Totalmente. Hay que tener vocación. Totalmente, sí. Las chicas algunas están desde el 2015, yo cumplo tareas desde el 2016, desde agosto. Antes estaba la anterior directora, que es Norma Núñez, se jubiló y teníamos otro equipo de conducción. Ahora desde el año pasado estamos conformando el equipo con Noelia y con Daniela Nístico, que es la vicedirectora, aparte de ser la directora 948. Los nenes, cuando llegan, digo, porque uno le ve las caritas, con hambre, con muy pocos recursos. Sí, nosotros tenemos la particularidad de que son familias que se cuentan en el hogar, digamos. La madre es la que está prácticamente todo el día, el papá es el que sale a trabajar de albañil o otras tareas. Esta es la característica de la comunidad. Sí, es una zona socioeconómica baja, baja, baja media, pero las familias se esfuerzan. Cuando hay una situación en particular por alguna vulneración, ya sea de falta de las necesidades básicas, el jardín está atento, está atenta Pachamama, tenemos al centro comunitario, tenemos al comedor de Marta en la esquina, así que nuestras redes están muy abiertas con respecto a cómo asistir a las familias. Acá las familias se inundan, así que a veces tenemos situaciones que debemos correr con el equipo de orientación, ya sea de esta escuela o del 84, donde hay que asistir por diferentes factores a las familias. No solamente por uno. Bueno, me hablas de redes entre las distintas organizaciones. Totalmente, y distintas instituciones. Totalmente, sí. Pachamama cuenta con el servicio local los jueves, el jardín trabaja muy bien con el 84 porque articulamos con la escuela 84, ya sea con los equipos de orientación de ambas escuelas y nosotros también con la planificación del año, ¿no? Bueno, vi que algunas aulas modulares también. Sí, tenemos 3 aulas modulares que son desde 2017, ¿no? Sí. En octubre del 2017 se habilitaron y se crearon los cargos para las 3 aulas modulares. Ahora estamos pidiendo que por favor, por el tiempo y por la inclemencia, muchas veces quedamos aisladas con las aulas modulares por no tener techo que los proteja, ¿sí? Hay lluvia, hay un pasillo que no está techado entre las aulas y el jardín. Aparte, las aulas modulares no tienen baño y nosotros tenemos todo un trabajo, ya sea con las preceptoras que tenemos designadas, para acompañar a los niños al baño. Volvemos a hablar, esto es amor por la escuela pública. Totalmente, sí, sí, totalmente. Nosotros, los que eligen trabajar en Los Hornos, saben todo lo que pasamos día a día. Todos los días es una sorpresa para nosotros, ¿sí? Igual reconocemos que la comunidad ama el jardín, lo cuida de los fines de semana. Nosotros sabemos que nosotros nos vamos, cumplimos nuestro horario y nosotros estamos fuera de la escuela. Son las familias los que nos avisan cuando hay alguna situación, ya sea porque alguien entró al jardín, pero la mayoría del tiempo es solamente cuidado por el jardín. Y es el amor por tenerlo, porque las familias lo buscaron, ¿sí? Se acercaron a una ONG que es el ARCA, que fue la primer puntapié para que la comunidad tenga, y en ese 2015 se habilitó por primera vez y se dio apertura a la primera institución educativa en Los Hornos. No hay otra institución, no había en ese momento. Después, en 2017, se suma a la escuela primaria. Inicio del ciclo lectivo 2020 aquí en el Jardín 964 de Los Hornos, el más grande de la provincia de Buenos Aires. Sí, el más grande y también en una zona con muchas dificultades, por eso tenía muchas ganas de ir al lugar donde más se necesita. Es un lugar que también se construyó con el esfuerzo de su comunidad, comunidades, organizaciones también como el ARCA, que fueron acompañando el tema de poder gestionar espacios educativos para esta zona. También el profesorado Néstor Kirchner de gestión social, que las docentes que se fueron egresando, que es un terciario que está en esta comunidad también, y que van egresando 80 docentes, por eso se pudo abrir la escuela 84, porque bueno, es muy difícil que una persona que no es del lugar quiera venir a enseñar acá. Así que la verdad que hay mucho trabajo mancomunado y bueno, acompañando lo que queda de gestionar, que es la terminación de la escuela 84 y también la terminación de la calle Portugal. Estamos acompañando esas gestiones para que se puedan concretar, porque la comunidad las necesita urgente. ¿Qué se sabe de la calle Portugal? Ahora se está en una etapa de renegociación con las empresas, porque algunas o no le terminaron de pagar o algunas están pidiendo redeterminación de precios.
Así que está en ese proceso la provincia, mientras nosotros también en paralelo gestionamos en la Nación, que ya se comprometió el Ministro de Infraestructura, todos los proyectos. Nosotros presentamos 14 proyectos, que son 600 cuadras de asfalto, bachero. ¿600 cuadras? Pedimos 600 cuadras. Lo que hacen es decirnos un monto. Nosotros con eso nos tenemos que organizar, pero bueno, nos está yendo bien con esa gestión. Ya el ministro se comprometió a mandarnos recursos para obras hidráulicas, para la realización de asfaltos, para el alcantarillado también, para bacheo de hormigón, el bacheo común y para consolidación de calles. Así que estamos felices con eso también, porque quiere decir que este año vamos a comenzar con obras. La particularidad de Portugal es que está judicializada la obra, interviene la Fiscalía de Estado. Los rumores que nos llegaron es que justamente la empresa que estaba a cargo se quería ir. Tenía un anticipo de 8 millones que había cobrado de más y lo quería entregar para irse. No, realmente es una vergüenza lo que pasó, porque apenas yo sabía, ya había ganado la elección antes de asumir. En charlas con el intendente anterior, mi mayor preocupación era la calle Portugal, porque bueno, conozco la zona y sé que es imprescindible la terminación de esa calle. Y la realidad es que se les pagó y se les pagó de más. No entiendo por qué se les pagó de más. Es algo que también lo tendrán que decir en la justicia, porque no se entiende si se les pagó de más porque además no terminan. No se estaba tan atrasado con el pago tampoco, por eso es incomprensible que no hayan continuado la obra. Cuando el intendente anterior me dijo que se le había pagado, yo estaba contenta porque pensé que iban a continuar las obras y eso no pasó. Así que bueno, pero lo estamos viendo de todas formas, por un camino o por otro lo vamos a poder solucionar. La Escuela 84. La Escuela 84, nos reunimos con la directora general de Educación, que es Agustina Vila de la provincia. Estuvimos reunidas hace un mes y medio aproximadamente. Terminamos tarde la reunión porque ya llegó a las 6 de la tarde y nos vinimos las dos acá a Los Hornos. Ella quería conocer. Estuvimos hasta las 11 de la noche recorriendo la escuela 84 y ella estuvo recorriendo la zona. Así que bueno, para mí eso es un gesto de mucho compromiso. Lo mismo, se está charlando con la empresa a ver si continúa la misma o continúa otra. Lo ideal es que continúen las mismas empresas, porque la verdad que ya está en un 85% y la prioridad es que se pueda terminar pronto. No hay precisiones, digo, teniendo en cuenta, bueno, nos contaba Laura Ramírez, la directora Rodríguez, de la directora de este colegio, de este jardín, que hay 144 nenes que quedaron sin vacante. En Moreno nos confirmaba Sonia Beltrán que hay 2.500 pibes de nivel primario que quedaron sin vacante. Digo, es urgente. Hay 2.500 sin primaria y 5.000 en todo Moreno que no pudieron ingresar al jardín de infantes. Realmente es alarmante las cifras, porque bueno, Moreno tuvo un crecimiento poblacional que bueno, que hace que no se dé abasto con la infraestructura actual. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Este año se van a terminar, esperamos que pueda ser antes de mitad de año. Por último, el ministro Catopodis se comprometió entonces a algún adelanto como para que los vecinos, sobre todo ahora que se viene la época de lluvias, tengan soluciones sobre los pisos y que no se corte el transporte público de pasajeros. Sí, ya se comprometió, estamos afinando los proyectos tal como lo necesita el ministerio que lo presentemos. Nosotros apenas asumimos ya presentamos los 14 proyectos, ahora nos tenemos que adaptar al presupuesto que va a tocar. ¿Recuerda qué calles son los 14 proyectos? Estamos eligiendo, no, 14 proyectos era para la totalidad, para la totalidad. Prácticamente la totalidad, y los pensando principalmente en los caminos troncales del transporte público. Ahora, de acuerdo al presupuesto que nos manden, estamos seleccionando, bueno, las calles que más se necesitan. Una, por supuesto, es la calle Portugal, que se soluciona o con lo del fondo educativo, que en realidad la idea no es usar fondo educativo para una calle, sino que el fondo educativo vaya a las escuelas. Pero bueno, en la inmediatez vamos a ver si se soluciona con fondo educativo o se puede continuar con una empresa que la pueda terminar. Decidimos tomarlo porque nosotros ya no podemos más, porque los chicos están perdiendo la mitad del año
en la cual ellos tienen iniciaron esta obra, en la cual nos tienen mintiendo ya hace cuánto tiempo, y esto ya no da para más, porque nosotros estamos pagando maestra particular para que salieran aplazados. ¿Por qué? ¿Van a salir aplazados? Sí, ¿por qué? Porque no dan clase como corresponde. Entonces, en este momento, nosotros lo que pedimos es que nos entreguen las aulas. Están prácticamente finalizadas la obra. Así se dice, porque está cerrado todo, porque es un contrato que tiene la empresa y no nos entregan. Entonces, lo que nosotros queremos es que nos entreguen la obra, o sea, por lo menos la mitad de las aulas, para poder que se inicien las clases como corresponde. Desde el 2 de agosto del 2018, los chicos están teniendo clases rotativas aquí. Sí, 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 sí. Los maestros pusieron todo lo que pueden poner de ellos, ¿no? Y bueno, pero al no tener aula es difícil, por no tener gas, no tener agua, no tener nada, estamos en lo mismo. Por eso. ¿Qué te dicen tus hijos? Los chicos míos dicen, papá, ellos quieren cambiarse de escuela, pero los míos, mis hijos todos terminaron acá, desde el jardín hasta la secundaria. Y yo no los voy a cambiar, porque acá es una escuela del barrio. No lo vamos a cambiar, porque estaban acá en el barrio y los chicos siempre estuvieron acá. ¿Vos particularmente vivís cerca del establecimiento? Yo de acá vivo a dos cuadras. Yo siempre estuve acá con todos los maestros, los conozco a todos los maestros, directores, buenos maestros. No, en ese sentido yo no pongo. Lo que viene es muy fácil. Le mienten a ellos, nos mienten a nosotros. Así de simple. ¿Y ustedes necesitan una solución por los pibes? Necesitamos una solución urgente. Y no vamos a salir de acá mientras que no nos den la solución. Que baje uno de arriba y que nos entreguen por lo menos la mitad de las aulas. Bueno, en algún momento vinieron autoridades, en alguna de las charlas, reuniones que tuvieron ustedes. ¿Qué les dijeron? Bueno, ellos en ese nos dijeron que sí, que iban a entregar. Siempre fue 20 días, 30 días que decían que ya estaba. Y seguimos con el mismo verso. Cada vez más días y... Más días. Ahora directamente no tenemos ni solución de nada, ni de nada, porque no nos dicen si cuándo nos van a entregar, si nos van a entregar o no nos van a entregar. Lo que queremos es justamente que nuestros hijos también tienen derecho a la dignidad del estudio, ¿no? El año pasado no cursaron todos los días lectivos, los contenidos, los profesores hacen lo mejor que pueden, pero no lo pueden captar ni asimilar, y luego tienen... Esta es la base para el día de mañana poder ser profesionales, eso es lo que queremos de nuestros hijos. Y con las herramientas que nos están dando ahora el Estado, que no nos da respuestas claras, una escuela digna, una habilitación pronta, no la tenemos. Y ellos están allí, ¿no? En la espera. Bueno, Jorge nos contaba que desde el 2 de agosto del 2018 esta situación, se viene sosteniendo el tiempo, estamos hablando de un año y medio. Bueno, hoy justamente se cumplen 19 meses. Sí, terrible. Terrible. Acá la escuela, los directivos y hace todo lo posible, pero faltan horas, faltan que los chicos vengan todos los días y estén ocupados en la escuela, que es lo que necesitan nuestros hijos, estar acá aprendiendo, ¿no? Para que puedan ser personas con habilidades, ¿no? Que puedan desempeñarse en lo que es hoy la sociedad, ¿no? Que tanto queremos. El próximo lunes comenzaría el ciclo lectivo en la secundaria. Si está acá todos los elementos habilitados, que nuestros hijos estén seguros también, sí. Pero eso no depende solo de nosotros, depende de la respuesta que nos den las autoridades hoy. Es una pena que la escuela esté prácticamente terminada en las nuevas aulas y no las habiliten, no las terminan. Claro que sí, falta un paso nomás, es lo que queremos. Ya, respuesta ya. Bueno, hoy esta actividad que consiste en la toma simbólica de establecimiento educativo, porque están aquí en la puerta, van a sostener la medida. ¿Cuáles son los planes de acción que han acordado entre los padres? Bueno, hay una comisión de padres que siempre estamos hablando sobre cómo va a seguir, ¿no? Esta toma, y eso también va a depender de los directivos, que nos escuchen, que nos dé una respuesta. Está en la mano de ellos. Le preguntaba, Jorge, en algunas de las reuniones que han realizado ustedes han venido funcionarios del Consejo Escolar y de otras áreas. ¿Les ha brindado algún tipo de precisión con respecto a la situación de las obras? No estamos informados. Una precisión absoluta, no. Si no, no estaríamos acá. Sí, pero más allá de eso, porque lo que decía Jorge, algunas de las promesas se van prolongando en el tiempo, te van poniendo algunas metas que finalmente no se cumplen. Que no se cumplen. En la realidad, no. Y eso es lo que es, las promesas, las palabras, pero queremos hechos concretos. ¿Se van a quedar acá?
Sí, nos vamos a quedar acá. La verdad que muy feliz en un ámbito que para mí es un ámbito muy conocido toda mi vida. Siempre estuvo del otro lado. Exactamente, desarrollada en las escuelas, así que la verdad que es muy emotivo en lo personal también. Y sobre todo el sentir que muchos de los niños y niñas que hoy comienzan con sus expectativas, con sus sueños, lo pueden llegar a concretar con el esfuerzo y con el sacrificio. Yo siempre digo que independientemente de la situación de la cual uno parte en su niñez, que puede ser con mayor o menor oportunidades, pero que la realidad uno la va construyendo y tiene que ver con el compromiso que asumamos día a día, y es lo que uno transmite permanentemente, lo que ha transmitido la directora, lo que ha transmitido la inspectora, y también el rol docente, que es importantísimo en la guía de esos aprendizajes, del desarrollo de la modulación de los niños, que es fundamental. Por eso son tan importantes los ámbitos de las escuelas, es el lugar propicio para el desarrollo en la niñez y en la adolescencia. No hay desde el municipio, ¿qué se está haciendo por las escuelas y las demás actividades? Desde el municipio nosotros hoy, bueno, por supuesto toda la obra que se ha estado realizando para lo que se denominó el programa Riesgo Inicio, que tiene que ver básicamente con garantizar que todas las escuelas de nuestro distrito puedan comenzar las clases, que esto va a suceder así, con edificios nuevos que se están terminando en estos días, con edificios con reparaciones en algunas de las escuelas que también están programadas y se van a realizar. Nosotros vamos a invertir cerca de 10 millones de pesos en la reparación. ¿A nivel municipal, perdón? Parte la vamos a poner desde el municipio, parte la va a poner desde la provincia, pero nosotros vamos a hacer un importante aporte del municipio. Más del 50% de ese dinero lo vamos a poner desde el municipio, como también hemos garantizado que en todas las escuelas y los jardines llegue a partir de hoy una caja didáctica que va a contener todos los elementos necesarios para el primer día de clases. O sea, aquellos niños que no han podido adquirir los cuadernos, los lápices o cualquier otro elemento, incluso hasta los guardapolvos, hoy a través de las direcciones de las escuelas lo van a poder requerir.
e inmediatamente se le va a otorgar para garantizar así un inicio de clases en las mismas condiciones que el resto. Perdón, señor intendente, disculpe, pero lo último que dijo es muy importante. Todas aquellas personas que no tengan, chicos que no tengan, tengan dificultades para adquirir el kit escolar, a través de la dirección lo pueden solicitar. Exactamente, así es. Nosotros entendemos que a veces la programación y de la entrega de los kits por parte del municipio, por parte del Estado municipal, se complejiza porque nunca se alcanza a satisfacer la demanda real. Entonces lo que hemos dispuesto este año es justamente otorgar a cada una de las instituciones educativas todos los elementos necesarios para el inicio de clases. O sea, los chicos tienen que ir a la escuela, tienen que comenzar el ciclo lectivo independientemente de las circunstancias, porque en la escuela van a encontrar los elementos necesarios para poder realizar el comienzo de clases como corresponde. ¿Algo más que quiera agregar, señor intendente? Simplemente desearles a todos los niños, niñas, adolescentes de nuestra ciudad un muy feliz inicio de clases, de ciclo lectivo. A los docentes, agradecerles por el trabajo que realizan día a día en justamente garantizar este acceso a un derecho tan esencial como es la educación. Y bueno, y nosotros desde el Estado Municipal pondremos todo, absolutamente todo el esfuerzo para que este inicio de año sea como corresponde, y el año que viene, que sabemos que con un plan que permita trabajar en conjunto, lo hemos presentado ayer y lo hemos dicho en el Consejo Deliberante, y con la ayuda de todos los concejales, poder utilizar recursos genuinamente para que las instituciones educativas el año que viene estén en condiciones y podamos garantizar el derecho a la educación, sobre todo para los muchísimos niños y niñas que van a quedar este año aún sin conseguir matrículas en las escuelas. Sí, bueno, un día de mucho calor, la verdad que agradezco a las personas que se acercaron, hace mucho calor, agradezco también al Club Los Indios que, bueno, que siempre presta sus instalaciones al municipio. Bueno, la idea era en estos dos meses de gestión que llevamos, nosotros ya cuando cumplimos el mes de gestión habíamos preparado un informe, la posibilidad de la apertura de sesiones es poder contar lo que se fue, las tareas que se fueron realizando en estos dos meses. Por supuesto que sabemos que falta muchísimo, que estamos arrancando, pero nos parecía una buena oportunidad para comunicarle a los vecinos y vecinas de Moreno las cosas que se fueron realizando. Bueno, hubo algunos ítems sobresalientes que nosotros estuvimos tomando nota. ¿Hubo la rescisión del contrato de una empresa que se encargaba de qué específicamente y qué ahorro significó esa rescisión del contrato para la municipalidad? Mira, básicamente es una empresa que presta servicio en otros municipios. Realmente yo creo que la propuesta de servicios para Moreno era... ¿Qué tipo de servicios son? Está privatizada las tasas municipales, tanto lo que es publicidad y propaganda, que es lo que se estila por lo general que sí esté terciarizada, pero lo hacía sobre todas las tasas, sobre las tasas de servicios generales también. Entonces estaba llevando el 31% de la recaudación municipal masiva. Bueno, eso va variando de acuerdo a la recaudación que se tenga mensual, pero sí tenemos el dato de lo que fue el 2019, se llevaron 74 millones de Moreno. ¿Cómo se hace la rescisión del contrato? ¿Tiene algún costo para la municipalidad? No, en realidad nosotros hicimos un detalle también los distintos incumplimientos y charlamos con la empresa de que, bueno, de que el servicio justamente no nos servía, porque si el trabajo lo realizan mayoritariamente los trabajadores y trabajadoras municipales en la crisis económica que tiene este municipio, que alguien se lleve el 31% masiva, realmente nos parece que es un despropósito y no podemos entender por qué se contrató una empresa para ese servicio. Un dato que nos adelantó el secretario de Obras Públicas, Gonzalo Galeano, que a nosotros no nos cierran las cuentas. Había 11 vehículos municipales en noviembre funcionando y eran 56 mil litros de combustible lo que se estaba insumiendo. Hoy anunció, y también lo dijo Gonzalo Galeano, 57 vehículos funcionando, 30 mil litros. ¿Me lo explica? Yo quisiera que me lo explique la gestión anterior. No se corresponde la cantidad de vehículos funcionando, 11 vehículos, con 57 vehículos que fuimos reparando, porque no es que hay vehículos nuevos, fuimos reparando, que se gaste la mitad.
lo que se gastaba en comparación en cualquier mes de la gestión anterior, se está gastando exactamente la mitad, poniendo en funcionamiento 57 vehículos. Habló de la conectividad entre Ruta 24 y Ruta 23, una demanda histórica. Digo, porque para ir de Cuartel Quinto a Trujuy, o hay que entrar en otro distrito, en José C. Paz, o dar la vuelta por todo Moreno. Sí, hay obras que son centrales. Por suerte, esa es una obra que ya estaba el proyecto presentado. Lo que vamos haciendo nosotros es, cuando vamos por los distintos ministerios y teniendo diálogo con los distintos funcionarios, justamente es poder reactivar todo lo que se había presentado alguna vez, porque bueno, es en beneficio de todo el pueblo de Moreno, más las obras que nosotros estamos presentando, que va a haber realmente, no se van a hacer todo lo que necesitamos en este primer año, pero realmente es importante la cantidad de obras hidráulicas y los asfaltos, que bueno, que es algo que estamos charlando con el ministro Catopodis. O sea que este año, Moreno, vamos a tener obras importantes. Pero puso fecha usted, 2021. 2021. Claro, sí, hay, te digo, las obras nuevas que estamos gestionando. Hay cosas que ya están en marcha. Una era muy, muy importante, que era el ensanchamiento de la Ruta 24, porque también nos da la posibilidad de que se radiquen más empresas en nuestros parques industriales, y porque hay zonas de Moreno que se colapsan, como es el caso de los dos puentes que tenemos en la autopista, que bueno, es una demanda de todas las personas que tienen que trasladarse de lado a lado de Moreno, que tardan como una hora, así que también hay un compromiso. Estuvimos hablando con Vialidad para que se realicen las dos intervenciones sobre autopista para mejorar la transitabilidad. ¿Qué serían, nuevos puentes? Sí, son dos nuevos puentes. Nosotros entendemos que es algo similar a lo que tiene Morón a la altura del Yumbo. Es como un rulo que se hace que facilita la circulación de los móviles, de los automóviles. Y bueno, estas obras, que es terminar un tramo de la Ruta 24 y la posibilidad de poder continuar esa obra en el 2021. Y la obra que te repito, que es la histórica calle que pasa por la séptima base aérea militar, es Cruce Derqui, que estaría uniendo a los habitantes de Cuartel Quinto con los habitantes de Trujuy, y poder hacer uso de la maternidad con una comunicación mucho más directa. Bueno, eso es una demanda histórica, digo, el cruce de norte a sur de la autopista del oeste, pero las vías férreas, digo, también se colapsa a raíz del cierre de la barrera Uruguay, que ya anticipó Trenes Argentinos que no se va a reabrir por la frecuencia de los trenes. ¿Qué se tiene pensado? No, bueno, esas ya son obras más importantes y que no estamos priorizando para este año, es ahora. En realidad lo que se necesita ahí es un túnel, porque la frecuencia de los trenes hace que, aunque se abra, las vías permanentemente está cerrada porque van y vienen los trenes a 11. Lo que se necesita ahí es un túnel, pero no lo vamos a estar priorizando para una primera etapa, porque entendemos que los vecinos lo que más reclaman son los asfaltos de hormigón donde circula el transporte público, así que nosotros vamos a estar priorizando los caminos que se fueron cayendo y los barrios que fueron quedando aislados por esta situación. Dos últimas preguntas y agradeciendo este momento. Uno de ellos tiene que ver con el tema de habilitaciones. Si no noté mal, 935 expedientes que estaban archivados de habilitaciones. Y también mencionó inspectores denunciados por pedir coimas. Sí, hay inspectores que fueron separados de su cargo. Yo lo vuelvo a decir, lo repetí en mi discurso. Nosotros queremos que todos los recursos que vienen de la recaudación sean para las arcas municipales. El municipio está para garantizar derechos, para prestar servicios, va a ser un municipio al servicio de la comunidad, y queremos terminar con esas prácticas donde hay un aprovechamiento del poder a veces que te da estar en la gestión municipal para obrar de mala manera. No queremos, por eso digo, es un hecho de corrupción, y que se entienda, tanto el que pide coima como el que la da también. Lo que queremos es acompañar para que todos puedan lograr su habilitación, pero de una manera correcta, acompañando, esperando, colaborando, pero no con atajos que no benefician a nadie.
La última, estuvimos en la planta del Trébol el lunes cuando se hizo la inauguración del ciclo electivo en el Jardín 964 del barrio Los Hornos, y ahí tenemos imágenes, las vamos a publicar esta noche, de líquidos que salen de la planta del Trébol ahí sobre la calle Richeri. Digo, evidentemente son líquidos porque se siente el olor nauseabundo. ¿Qué va a pasar con la recolección de residuos? ¿Qué va a pasar con el Trébol? Bueno, lo que conté es que estamos trabajando sobre una propuesta mejor. No es que yo ya esté anunciando que seguramente vamos a hacer una prórroga del contrato con el Trébol, pero ¿por dos años o...? No, por unos meses. Nosotros realmente estamos trabajando sobre una propuesta que nos sea más funcional a los vecinos y vecinas de Moreno. Nos parece que el servicio fue malo este tiempo, no digo que sea toda la responsabilidad de la empresa, porque también hay responsabilidades políticas. De control. Y nosotros queremos que, como dije en mi discurso, que la prioridad sea el bien común, no el beneficio de una empresa o no el beneficio personal de nadie. Entonces estamos pensando en una mejor propuesta que puede incluir o no al Trébol, no digo otra cosa. En principio lo que estamos pidiendo, porque tenemos que respetar los convenios firmados, que ante tanto se venzan esos convenios, tienen que cumplirlos, los contratos, cumplir el compromiso que ellos asumieron cuando se hizo la firma de los convenios.
Bueno, nos reunimos con la intendenta, ella nos dijo de que se va a estar reuniendo con el ministro de Salud y con parte de la gente del el Colegio de Médicos para regular el tema de las clínicas y con el director del hospital para regular lo que está pasando con el tema de las matrículas de los médicos en las clínicas y de la mala atención que están teniendo las clínicas. Obviamente conocía el caso de Tati. Sí, conocí el caso de ella, sí. ¿Qué te dijo al respecto? No, que está muy sentida por ese caso, por todos los otros casos, que no solamente es el caso mío, sino que ella está al tanto de todos los casos que pasaron, que este es el que más le toca porque es el que más tuvo repercusión en la gestión que está ella, hace 2 meses que está y bueno, lo siente mucho en el caso de ella y bueno, por los casos también, por los demás casos también. Ayer se manifestaron frente a la clínica, ¿salió alguien de la clínica a hablar con ustedes? No, nadie. Estuvimos 3 horas haciendo un poco de manifestación, vamos a decir, cortando un poco la calle ahí, nadie se acercó, nadie habló de la clínica, hasta el día de hoy, ayer, bueno, se cumplió 1 mes de la muerte de mi esposa, nadie se presentó, nadie vino a dar la cara. Él vino cuando se acercaron los familiares y mi suegra, qué sé yo, estaba el director médico de ahí del hospital, el director de la Mariano Moreno, se escabulló como una rata adentro, no quiso dar ninguna clase de declaración, cercaron todo como siempre, vallaron todo, cerraron las cortinas, bajó gente de arriba manifestándome de contento conmigo, que yo no estaba, que después me pidió perdón, porque hay gente que me contó que tenía un caso de una chica que le habían intervenido la vesícula y le perforaron un pulmón y que estaba muy asustado, que la tienen en terapia. Entonces se manifestó conmigo este muchacho, yo le pedí perdón porque el humo, digo, a mí me mataron a mi esposa, ¿entendés? Y él le afectaba el humo, entonces a mí me estuve 4 días ahí con un muerto arriba de una cama y no me afectó nada y ahora me decía el humo. Después me vino, me pidió disculpas y bueno, me contó el caso que tiene él, que está muy ahí, que está muy asustado, así que bueno, pido que alguien, también como la intendenta, como que baje el gobernador, el ministro de Salud y se dé cuenta de esto, lo que está pasando, porque es un desastre. Sí, a ver, hay que controlarlo, sin ningún tipo de duda. Sí, sí, hay que controlarlo, nadie lo controla, nadie regula las matrículas de los médicos, nadie regula todo este sistema de salud, es todo muy escaso, todo, cuando vas a pedir respuestas no te quieren dar respuestas, la clínica, parte de la clínica no te quiere dar respuestas, tenés que agarrar e iniciar acciones contra ellos porque no quieren hablar, bueno, están iniciando las acciones contra ellos y bueno, le van a tener que dar la cara, sí o sí. Cristian, por último, ¿hay planificado una nueva reunión con la intendenta, con la gente del Ejecutivo? ¿Te plantearon que se van a mantener en contacto? ¿Cómo se van a manejar ahora? Se van a mantener en contacto conmigo, me dijeron que van a seguir en contacto conmigo, a hablar conmigo esta semana que viene para ver la causa de vuelta, para tratar de ahí de ver la causa. Desde el punto de vista de ellos, desde el punto de vista mío, bueno, bien, se están manejando bien, lo que sí, sí. Tardaron un poquito, porque pasó 1 mes. Yo soy el descontento mío, por eso hice la marcha ayer, acá enfrente, que tardaron 1 mes, que yo creo que sabiendo el caso, si sabía el caso, bueno, estaría bueno que me llamen antes, porque ya había hablado una concejal conmigo, bueno. No sé qué más decirte, pero bueno, creo que se está manejando, creo que le ha llegado el corazón. Quiero, bueno, que a toda persona que vea el video, que le llegue el corazón, ¿no? Que compartan este video para que esto llegue a más lugares, no solamente en Moreno. Y bueno, tengan muchos cuidados cuando vayan a atender a sus hijos, a cualquier persona. Pues el sistema de salud es nacional, esto es nacional, ¿eh? Está muy bajo, y por ahí vas por una fiebre y terminas muerto.